¿Qué tal, señores? Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Yo me siento muy contenta y siempre honrada de poder compartir con ustedes. Agradecemos a la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país que nos están sintonizando en nuestra plataforma digital. Muchas gracias y gracias por los mensajes que nos envían, por los datos que están dándonos a esta hora. Les voy a dar un teléfono, no para que me llamen, sino para que por favor me manden las fotografías y videos allí donde se encuentren. Ahí tienen la transmisión en vivo. Agradezco a toda esa gente, la gente entrando, compartiendo. El video ayer más visto fue el de la para de Moca, dice. Sí, ahí tienen. Ese fue el más visto, la gente buscando datos. Por cierto, le tengo datos sobre esto. Pero sí quisiéramos concentrarnos mucho en todo el tema que tiene que ver con la tormenta tropical, que ya estamos sintiendo lo que está ocurriendo, claro. 829-345-1453 es la flota que tengo. Se la daba esta mañana al periódico, al programa El Día. Porque estoy recibiendo y me interesa recibir de ustedes. 829-345, el número que tengo, vamos a ver, 1453. Ahí está. ¿Me pueden remitir? Y vamos a tener los datos. Lo vamos a poner en pantalla un momentito, se lo voy a mandar para que ustedes los tengan. Pero cuánta lluvia, y ¿saben qué? Ese es el aperitivo, el plato de entrada. Cuando usted llega a un restaurante, usted le dice, tenemos cuatro platos. El plato fuerte no ha llegado, tiene un plato, tiene una cosa, un aperitivo, tiene un plato fuerte, tiene un postre, y puede que tenga algún detallito más que le den, incluso una fruta o lo que usted quiera. Pero plato aperitivo de entrada, esto es un chin. Lo que viene es lo duro, son esas bandas de agua que están adelantándose a este fenómeno natural. Franklin, a las 11 de la mañana, el centro de huracanes de Miami emitía su último boletín. Vamos a ver en vivo las imágenes, por favor, vía satélite de Franklin, a ver cómo anda en nuestro territorio y en toda la zona del Caribe que se ve tan activa por estos días. Evidentemente es una tormenta que sobre todo nos están alertando por el agua. Miren el satélite. Ustedes ven aquel pedazo de banda que está allá arriba, es el que está lloviendo, porque esa parte oscura, desorganizada, pero viene y viene con toda su agua, no importa que venga desorganizada. Dicen, algunos están pronosticando ya que probablemente no se fortalezca, sino que llegue desorganizada. Les voy a leer literalmente. Hace unos minutos, 5 minutos, el último boletín del Centro de Operaciones de Miami. Dice, tormenta tropical Franklin, esta es la advertencia número 8. Atención, en este momento ponen inundaciones repentinas amenazante a la vida en La Española hasta el miércoles. Es decir, que desde hoy esas inundaciones repentinas que podrían darse esta noche, por ejemplo, muy riesgoso, no se puede dormir completamente la gente que esté en lugares vulnerables, que se pueda apartar. No es un huracán de categoría 3 o 4, pero tómenlo como si lo fuera, porque es una banda de agua poderosa la que se nos acerca. Entonces, alertan que las inundaciones podrían ser repentinas, significa que usted está tranquilo, usted no sabe, y el agua le llega de golpe, ¡pum!, la cañada se desbordó, ¡pran!, el río que nos pusimos en el medio de su cauce llegó y arrasó con todo. A las 11 de la mañana sigue desplazándose a 85 kilómetros por hora con un movimiento de 11 kilómetros por hora, aumentó la velocidad. Esta mañana estaba en 6, como que usted salga a pasear en el Mirador Sur. Hay gente que hace 11 kilómetros por una hora, la gente que corre, la gente que hace ejercicio. Bueno, es una persona caminando, de ahí la lentitud. Entonces, no hay cambios, sí, hay un aviso de tormenta tropical para toda la costa sur de República Dominicana. Esto es desde la frontera hasta la isla Saona y para toda la costa sur de Haití en todo su territorio. Una vigilancia de tormenta tropical para toda la costa norte. Y también lo mismo pasa con Haití. Quiere decir que la isla entera se ve afectada, aquí no se queda nadie libre porque atraviesa de centro. Y voy a leerles sobre las aguas y seguimos mirando esas imágenes en vivo a esta hora de la mañana. Así está el satélite, eso es lo que estamos viendo. A las 11 de la mañana, el centro de la tormenta tropical. Vamos a poner el número de teléfono del canal en pantalla para que la gente nos llame donde estén ustedes y nos digan cómo le va. Vamos a poner a toda esa audiencia que siempre está el número nuestro. Bueno, Franklin, se espera un giro hacia el norte hoy,
seguido de un movimiento general hacia el noroeste el miércoles. En la trayectoria se pronostica que Franklin se acerque a la costa al sur de la Española hoy, cruce la isla el miércoles, o sea que mañana va a estar andando aquí, paseando con su paso lento, a pasito lento, que es el gran problema con toda su agua, porque si entra, yes, y se va, pero es lentamente. Y entonces dice, se pase aquí, cruza la isla el miércoles y emerge sobre el sureste del Atlántico al final del miércoles. Los vientos máximos sostenidos están a 85 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes y todavía se espera, dice el Centro de Huracanes, algún fortalecimiento antes de que alcance la tierra de la Española. Los vientos con fuerza de tormenta se extienden hasta 110 kilómetros de su centro. Usted está mirando lo gris que está todo esto, la situación que tenemos, es por eso. Peligros. Franklin, la lluvia para República Dominicana, en sectores de la Española se espera cantidades de 5 a 10 pulgadas, con cantidades aisladas de hasta 15 pulgadas el miércoles. La madrugada, mañana al amanecer, ese miércoles, esta madrugada, mucha atención. Se espera que las condiciones de tormenta tropical comiencen dentro del área esta noche y hasta el miércoles. Así que ya lo sabe, las marejadas ciclónicas, la próxima advertencia será a las 2 de la tarde. Ustedes están mirando este fenómeno y obviamente lo están sintiendo porque en la mayor parte del país amaneció lloviendo. Uno de los pocos lugares donde yo vi que amaneció el sol, en alguna parte de Santiago me compartieron unas fotografías. La gente me mandó fotografías de Bonao, de Santiago, de Pedernales, de Barahona, de San Pedro de Macorís, me mandaron muchos, de La Romana, de Higüey, San José de Ocoa, de Las Terrenas, de Samaná. Ahorita les pongo el número de teléfono para que me manden sus videos y para que me manden sus fotografías, pero el número que teníamos en pantalla es para llamada. Tenemos alguna gente en línea telefónica. Y bueno, en un segundo, solo para que se me vea momentáneamente, vamos a seguir mirando esas imágenes en vivo. Muy buenos días, ¿de dónde me habla? Ah, parece, vamos a ver, vamos a recuperar esta llamada. Tenemos estos números de teléfono dispuestos para ustedes, para los que quieran comunicarse, no importa dónde se encuentran, a ver cómo les amanece y cómo les ha ido. Yo pienso mucho cuando llega esta lluvia, porque si algo desnuda la pobreza en un país, son este tipo de situaciones. La gente que no tiene, digamos, a ver, porque yo tengo aquí este teléfono que lo di ahorita y eso es tremendo. Lo que voy a hacer es que lo voy a apagar, ¿verdad? Así, apagado. Y después le pongo los controles de sonido, porque hasta me llaman para decir, hola, ¿cómo tú estás? Sí, es tremendo eso. Entonces, vamos a hacer eso. Yo siempre... Es muy raro que se me quede encendido el sonido. Pero pienso mucho en las personas que viven en muchas carencias. Ustedes saben que hay gente que vive con casas de guano todavía. Gente que vive a orillas de los ríos de nosotros. Gente que vive vulnerable y tiene miedo de irse porque el tigre va y le roba lo que tiene. Uno quisiera que no muera nadie. Esta es una hora clave, es la hora de la advertencia. Que no muera nadie. Vamos a tomar todas las medidas, por favor. Tenemos a alguien que está en la línea telefónica. Buenos días. Sí, buenos días. Kervin Jiménez de Santo Domingo Este. Cuéntenos, ¿cómo está esa zona? Específicamente residencial Prado Oriental, autopista de San Isidro. Bueno, para acá amaneció lloviendo. Ha estado básicamente lloviendo, pero moderadamente. No... En este momento está lloviendo, pero muy poco. Está lloviendo poco. Está moderado. Sí, llovió un poco más hace un rato. De hecho, vi algunas residencias. Muchas gracias a usted por llamar y que sea para usted y para su familia lo más leve posible. Vamos a recibir las otras llamadas y vamos a seguir mirando ese mapa porque es un mapa que está en vivo. O sea, es el momento cumbre de manera permanente que está cubriendo. Quiero decir que esta mañana vi en Bellavista una zona donde la calle se llenó de agua, estaba anegado de agua. ¿Saben lo que pasó?
unos edificios nuevos que han hecho, un edificio nuevo. Y eso era entrando el agua para el sótano. Para el sótano. Y ahorita vi que tenían como sacos de arena. Y digo yo, la gente que compra esos apartamentos, ahora puede ver lo que compró. Hoy es un buen día y mañana. Para todo el que ha comprado, porque aquí han hecho apartamentos así, por pipa. Vaya y vea, y si usted piensa comprar, vaya, cruce y vea cómo es que se pone. Pero es que todo lo que se inunda, ese punto se inunda siempre, y está inundado. Ahora bajó porque la lluvia bajaron. Tengo otra llamada en línea, me parece, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Esta parece, sí, lo tengo, buenos días. ¿Sí? Ah, ok, sí, me avisan y entramos de una vez para que, como decía una amiga mía, para que no gasten sus minutos. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde habla usted, señor? Sí, buenos días. Aló. Sí, aló. ¿De dónde habla usted? Pero buenos días. Buenos días. ¿De dónde habla usted? Yo estoy en Santo Domingo. Yo te pasé unas fotos ahí. Hola, ¿qué tal? Ah, perfecto. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿y qué foto me pusiste? ¿Me la pusiste en el WhatsApp? ¿Sí? No sé, parece que tenemos una diferencia de escucha. Él no me escucha bien, pero yo le quiero agradecer. Y quiero agradecer, ahora le pongo el número, porque de verdad, estoy como para tomarme unas horas y sentarme para procesar la foto que ustedes están mandando. Tenemos muchas fotos de todas partes y muchos videos. Una de las características de los programas, siempre que he trabajado, es que los programas salen adelante con la ayuda de la gente. Yo, por ejemplo, yo no tengo aquí un cuerpo de periodistas, pero debo decir que uno se mantiene al día porque siempre hay mucha gente que colabora. Y yo le doy las gracias de corazón a mis colegas periodistas, amigos que han trabajado conmigo durante muchos años y a la gente que hace llegar el contenido y que hace que nosotros nos pudiésemos estar enterándonos. Yo vi, por ejemplo, lo de San Cristóbal, tenía todas las fotos de los desaparecidos, lo mandaron la gente, lo mandaron los vecinos, lo mandaron parientes y los llamaba, yo soy primo, yo soy amigo, yo soy vecina, yo soy su hermana, yo soy su novio. Y así pude conocer muchísima gente estando acá. Y yo les agradezco mucho, yo creo que eso para mí es un verdadero privilegio, de verdad. Lo que nosotros aspiramos es que nadie se nos quede en el camino esta noche. Si usted tiene una familia que vive en un lugar vulnerable, que se mueva esta noche. Que se mueve esta noche. Están alertando que tendremos muchas lluvias y es un día. Y la gente que está en los trabajos, por ejemplo, vi un gimnasio que está diciendo que hay que ir a trabajar, señores. De eso vamos a hablar más adelante, porque uno se queda como pensando si el juicio a veces se va de vacaciones. El presidente dio un decreto, no hay trabajo en entidades públicas y privadas a partir de las 12 del mediodía. Evidentemente tienen sus excepciones, esta es una de ellas. Pero aún, si no necesito personal, si usted tiene una mujer que ayuda en su casa, que hoy esté con sus hijos, no pasa nada. Coma yuca un día, con huevo hervido, no pasa nada. Es un día para que pueda cuidar a sus hijos, porque de eso depende su vida. Hacemos una pausa, regresamos de una vez.